Bueno, buenas noches, gracias por estar y bienvenido a la fiesta patronal de Rojo. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bueno, fiestas patronales que, además de esta muy buena comida, incluyen un acto que se desarrolló en la semana, ¿verdad? Sí. Tuvimos el día jueves con una misa donde fue presidida por Monseñor Romero, el padre Héctor Burjat, y donde después se sirvió un lunch. Y bueno, hice procesión, después tuvo un lunch y en la plaza, a la tarde hubo en la plaza actividades para los más chicos. Es siempre oportuno, pero ¿cuánto más en los festejos patronales la incorporación de nueva maquinaria para la comuna, verdad? Sí, no cabe dudas. Hemos incorporado recientemente un rolo desmontador, donde es para tumbar los renuevos de los plantines, los caminos, para poder zanjear en forma adecuada nuestra zona rural. ¿Cómo está la comuna? ¿Cómo está Roca en este 2018? No, la comuna está solvente, trabajamos con todo dinero genuino, hemos recibido recién obras menores 2016, estamos tramitando 2017, donde hemos comprado a principio de año una máquina zanjeadora para hacer caminos, una niveladora, y la hemos pagado con plata a la comuna y va a llegar obras menores donde la vamos a cubrir la deuda que ocasionó a la comuna, pero bueno, todo plata genuina se usó para eso. Ahora va a llegar obras menores, nos prometieron que para la semana que viene estaría. El clima y esto que siempre es imprevisible, ¿cómo lo ha tratado la localidad? No cabe duda que hemos pasado de inundación, después sequía, eso ha demorado mucho la obra, ha atrasado mucho, por eso que ahora nosotros venimos medianamente como tiempo normal, que es lo que más sufre toda nuestra colonia. La colonia se dedica a que toda la forma tambera, la producción lechera y, bueno, naturalmente y soja también, pero el foco grande era la zona tambera. Y padece mucho esto, el tema de la lluvia y demás. Bien, volvamos a la noche de festejo. ¿Cuántas tarjetas vendidas? 330. En los tiempos que corren es una demostración de acompañamiento, ¿no? Muy linda cena. Estamos súper agradecidos a la gente por estar y participar en esta fiesta patronal. Marcelo, un gusto muy grande, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y bienvenido a una fiesta más de Presidente Romero.